Informamos, de enero a junio del 2015 en Guatemala se registran 3.722 embarazos en menores de edad. El Observatorio de Salud Sexual y Reproductiva hizo una investigación de 20 niñas embarazadas junto a una fotoperiodista que documentó las historias titulándole Vidas Robadas. Estas fotografías son el resultado de la investigación de USAR y la fotoperiodista sueca Linda Forsell, quien documentó durante 3 años a madres menores de edad, desde su periodo de gestación hasta que dieron a luz. Cuando ven las fotos se pueden dar cuenta que es algo en contra de su naturaleza, de ser niñas, y que hay algo mal en eso. Yo creo que Linda relataba muy bien el tema de la vulnerabilidad de las niñas, porque realmente no deciden nada, no deciden si se quieren unir a alguien, no deciden si quieren estudiar, menos si quieren utilizar algún método anticonceptivo, por ejemplo. Tenemos 3.722 embarazos entre 10 y 14 años. El Estado tiene la responsabilidad de ofrecer servicios de salud, educación, pero también tener la responsabilidad de dar información sobre derechos sexuales y reproductivos en las escuelas y todo esto. La exposición Vidas Robadas estará en el Teatro Lux en la Zona 1 hasta el 23 de agosto. La fotoperiodista aseguró que las imágenes son tristes y dramáticas, pero que también son una realidad guatemalteca. Por eso hace un llamado al gobierno para que refuerce la educación sexual y reproductiva en los centros educativos. Por una Guatemala en paz, es Limel Garejo.